Buenos días. Bienvenidos a esta celebración. Ya faltan pocos minutos para comenzar y es el momento para que vayamos entrando en el sentido y espíritu de esta celebración. Tenemos que hacer un esfuerzo para silenciar nuestro interior, abrirnos desde la fe al misterio que vamos a celebrar, que ante todo es la Santa Misa. Y dentro de ella, acoger con gozo la llegada de nuestro arzobispo coadjutor, Monseñor José Rodríguez Carballo. Que una vez el Santo Padre Francisco acepte la renuncia que en su día presentó don Celso, se convertirá en nuestro pastor diocesano. Saludamos con afecto a las autoridades que nos acompañan. Excelentísima señora doña María Guardiola Martín, presidenta de la Junta de Extremadura. Excelentísima señora doña Blanca Martín Delgado, presidenta de la Asamblea de Extremadura. Excelentísimo señor don Guillermo Fernández Vara, vicepresidente del Senado. Excelentísimo señor don Alejandro Mendoza Sánchez, delegado del Gobierno. Ilustrísima señora doña María Isabel Cortés Gordillo, subdelegada del Gobierno. Excelentísimo señor don Jesús Caballero Calzada, coronel delegado de Defensa. Ilustrísimo señor don Ignacio de la Jera Barrera, alcalde de nuestro ayuntamiento. Y a los miembros de la Corporación Municipal, don Antonio Cavacasillas, doña María Masek, doña Ana María Casañas, don Eladio Buzo y doña Sara Durán. También a doña Raquel del Puerto Carrasco, vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz. Y a don Ricardo Cabezas Martín, diputado de Cultura, Deportes y Juventud. Don Gumersindo Lama Salvar, alcalde de Cerreau, Solense. La excelentísima señora doña María Félix Tena Aragón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ilustrísimo señor don José Luis Alonso Tejuca, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz. Ilustrísimo señor Luis Hernández Díaz Zambrona, presidente de la Audiencia Provincial. Excelentísimo señor don Alfredo Garrido López, jefe superior de Policía. Señor don Fernando Rodríguez Gamero, secretario general de la Jefatura Superior. Señor don Aurelio Fernández Sánchez, comisario jefe de la Comisaría de Mérida. Excelentísimo señor don Carlos Sarrión Resa, general jefe de la zona de la Guardia Civil de Extremadura. Ilustrísimo señor don José López Galeana Fernández Espral, coronel director de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Ilustrísimo señor don Francisco Apolonio, alcaide López de Pablos, teniente coronel, jefe de operaciones de la Guardia Civil de Extremadura. Ilustrísimo señor don Manuel Degado Fuentes, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Ilustrísimo señor don Vicente Jesús Aláez Torío, coronel jefe del Regimiento Saboya 6. Ilustrísimo señor don Fernando Ortiz Martínez, coronel jefe de la USBA General Menacho. Ilustrísimo señor don Antonio Luis Esteban Muñoz, coronel jefe de la Base Aérea y Ala 23. Señor don Marco Antonio García Blanco, delegado general, delegado del general jefe de la Brigada de Extremadura 11. Señor don Manuel Cantonero Pérez, señora doña Beatriz Cotolí Maestre y señora doña Gema Manzanas Llorente. Asimismo, saludamos con mucho cariño a los numerosos sacerdotes y miembros de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica que se han hecho presentes en esta celebración. Un especial saludo a los franciscanos que desde distintos lugares de España, de la vecina Portugal y de Italia, hoy se encuentran entre nosotros. Tampoco podemos dejar de saludar cordialmente a los miembros del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica que desde el Vaticano se han desplazado hasta nuestra archidiócesis para acompañar al Casteor Asido, su secretario. Nuestro saludo también a los representantes de movimientos y asociaciones laicales de nuestra archidiócesis, a los trabajos de la Curia Diocesana y a todos los que esta mañana nos acompañáis en este acto tan importante para la vida de nuestra comunidad diocesana. Un saludo también a quienes nos siguen desde el canal de 13 Televisión y a través del canal de YouTube de la diócesis, con nuestro agradecimiento a los representantes de los medios de comunicación que esta mañana se hacen eco de este acontecimiento tan importante. Nuestro saludo y gratitud a los voluntarios que hoy prestan servicio en esta celebración. Y acogemos ya con el canto de entrada a los cardenales, arzobispos y obispos que han querido unirse a esta iglesia particular en esta celebración de hoy.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Excelentísimo señor Arzobispo de Mérida, Badajoz, eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, en particular, querido clero de Mérida, Badajoz, excelentísimas autoridades, excelentísima presidenta del gobierno de Extremadura, queridos hermanos y hermanas en Cristo, agradezco vivamente a Monseñor Celso Morga Estorieta, arzobispo de Badajoz, la amable invitación a esta ceremonia. De forma muy especial, saludo a Monseñor José Rodríguez Caballo, que ahora tomará posición como arzobispo coadjutor. Saludo igualmente a los sacerdotes religiosos, y así como a todos los fieles siglares que habéis venido a significar con vuestra presencia que os sentís parte de la vida diocesana de Mérida, Badajoz. Acogéis y dais la bienvenida al arzobispo coadjutor. Apreciando vivamente el gesto de su presencia, dirijo un deferente saludo a las excelentísimas autoridades que han querido unirse a este acto tan importante para la vida de la arcidiócesis. Expreso como representante del Santo Padre en España su paternal y afectuoso saludo y su bendición apostólica a todos ustedes y a cada uno de los presentes y también a cuantos siguen este acto a través de los medios de comunicación. La historia privilegiada de esta Iglesia particular nos lleva prácticamente a los comienzos de la predicación del Evangelio. Penetrando aquí la fe muy pronto a través de la aún existente calzada romana, visible hoy en tantos trazos, fue confesada por la perla de la catolicidad. Así llama el poeta Aurelio Prudencio Clemente a la joven meritense Santa Eulalia, mártir en el año 304 durante la persecución de Diocleciano. La valerosa adolescente retó al hostil con una cuestión siempre candente, abierta y vigente ante cada desafío. ¿Qué furia os mueve a perder las almas, a adorar a los ídolos y a negar al Dios creador de todas las cosas? Al servicio de la fe, vivida en el seno de las familias cristianas, la sucesión apostólica ya desde entonces la ha garantizado hasta el cuidado pastoral de los obispos de Mérida, Badajoz. Monseñor Celso Morga, destacado de la vida diocesana, las características de la nobleza, la sencillez y la acogida sin exclusiones, notas al fin del carácter extremeño y disposición favorable para expresar el alma de la Iglesia de Mérida, Badajoz. Ahora cumpliendo su solicitud por todas las iglesias, el Papa ha nombrado arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, a su excelencia, Monseñor José Rodríguez Carvalho. Querido Monseñor José, le aseguro mi oración para que su acción pastoral sea aquí muy fecunda, apoyado en la gracia de Dios. Cantando con la cercanía maternal de Nuestra Señora la Virgen María, invocada con tanto amor y fervor en cada rincón de Extremadura, y alentado por el ejemplo de la valerosa mártir Santa Eulalia, y de los demás mártires, todo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Que
se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores. Que se lean las letras apostólicas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano José Rodríguez Carballo, hasta ahora arzobispo titular de Belcastro, secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, designado arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Salud y bendición. Celebrando la fiesta de la cruz, por la que fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz, alabemos de palabra a Dios y confesemos con las obras al Señor, en quien está la salvación, vida y resurrección nuestra, por quien hemos sido salvados y liberados. Mientras meditamos acerca de este inestimable bien de la Divina Misericordia, para procurar con mente paterna el bien de los fieles cristianos, de la comunidad eclesial de Mérida-Badajoz, cuyo obispo, el venerable hermano Celso Morga Iruzubieta, pidió con empeño disfrutar de la ayuda de un coadjutor para moderar la vida diocesana, con quien más fecundamente pudiera llevar múltiples frutos de caridad al pueblo de Dios. Pensamos, pues, en ti, venerable hermano, que por los méritos acumulados y por tu experiencia junto a los hermanos menores y el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, habiendo alcanzado la singular distinción de tratar los asuntos de gobierno con pericia y corazón, cosas que te han hecho apto para llevar a cabo estos oficios, oído, por tanto, el consejo del Dicasterio para los Obispos, con la plenitud de nuestra apostólica autoridad, liberado del vínculo de la Iglesia titular anterior y de las cargas del oficio, te constituimos arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, concedidos los debidos derechos y beneficios y con las obligaciones impuestas. Por este decreto nuestro queremos que instruyas al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial, a los que exhortamos te reciban como padre que ha de ser amado, como maestro que ha de ser oído y como guardián que ha de ser venerado. Apacienta, venerable hermano, con gozo a esta comunidad eclesial del Señor Dios, mostrando amor para que lleves a cabo tus obras de verdad, guiadas con el ejemplo de la moderación, con la intercesión de Santa Eulalia, aportando solaz a los oprimidos por el trabajo y el esfuerzo y reivindicando la dignidad de los despreciados. Dado en Roma, en el Laterano, en el día 14 del mes de septiembre del año del Señor de 2023, undécimo de nuestro pontificado. Francisco, Papa. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti,
Excelsisteo. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia una santa católica y apostólica, haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día oscuro de nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que esté fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja
entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: «Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre». Ya sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y Pablo rezó. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, saludo con afecto al nuncio de su entidad en España, don Bernardito Auza, a don José Rodríguez Carballo, a los señores cardenales, arzobispos, obispos que hoy concelebran con nosotros, a los sacerdotes de nuestra archidiócesis y de otras diócesis, seminaristas, religiosos, sobre todo franciscanos, religiosas, fieles laicos de nuestra archidiócesis, a los familiares de don José, a su hermana, cuñado y sobrinos que están aquí presentes, ai membri del dicastero per la vita consagrata, el Società de Vita Apostólica, venuti da Roma, y a los numerosos fieles venidos de fuera, sobre todo de Ourense, tierra natal de don José. También saludo con afecto y gratitud especial a las autoridades civiles, al delegado del Gobierno, presidenta de la Junta de Extremadura, presidenta de la Asamblea y del Tribunal Superior de Justicia, antiguo presidente de la Junta, alcalde de Badajoz y Corporación, al alcalde de Sarreaus, en Ourense, a las restantes autoridades civiles, militares, académicas, todos buenos amigos, y que agradezco particularmente su presencia, porque sé que algunos habéis venido dejando otros empeños o teniendo que salir corriendo para otros empeños. Saludo también con afecto a quienes nos siguen a través de la 13 Televisión, de la radio y streaming, sobre todo a los familiares y paisanos de don José y a los enfermos, que son siempre los preferidos del Señor.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, nos ha dicho hoy el mismo Jesús. Querido José, en esta vigilia de la solemnidad de Cristo Rey y buen pastor, quiero decirte antes que nada que te recibimos con todo nuestro afecto y cariño. Hablo en nombre del presbiterio diocesano y de toda esta iglesia particular de Mérida, Badajoz. Estoy seguro que todos queremos prestarte la mejor ayuda para un trabajo pastoral entre nosotros, alegre y fructífero. El Señor, a través del Santo Padre, nos concede la gracia de tu ministerio episcopal a imagen del buen pastor y de caminar juntos en esta querida archidiócesis, antiquísima por su sede meritense, como ha puesto ya de manifiesto el nuncio de su santidad, y a la vez viva, rica de vida cristiana, que irás conociendo y amando en esta Extremadura abierta y acogedora. En la carta que el Papa Francisco me ha dirigido para esta ocasión, nos dice que nos acompaña con su oración y nos anima a dar testimonio de la fraternidad y la alegría del Evangelio a cuantos nos rodean. Cuando el Señor quiera y el Santo Padre disponga, se realizará una vez más en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz el milagro, sí, el milagro de la sucesión apostólica, que es un signo preeminente de la credibilidad, de la estabilidad y de la permanencia de la Iglesia católica. A través de esta sucesión, la Iglesia sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los mismos apóstoles, porque no abandonas nunca, Señor, a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tenga por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Jesús, querido José, nos asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así nosotros, a quienes Jesús sigue enviando hoy, no podemos hacer nada sin Él. De Él recibimos no solo el encargo y la misión apostólica, sino también la misma posibilidad de cumplirla, la misma posibilidad de cumplirla. Nada podemos hacer sin Él. Bonus pastor, unus pastor, un pastor, solo hay un pastor. Nosotros somos solo y nada menos que ministros suyos, ministros de la nueva alianza. Nosotros somos solo y nada menos que embajadores suyos. Nosotros somos solo y nada menos que servidores y administradores de los misterios de Dios. La sucesión apostólica. Impresiona pensar que ya con seguridad, desde el siglo III, hubo obispos en Mérida. Lo atestigua la famosa carta de San Cipriano del año 254 que compartimos con la diócesis de Astorga, a cuyo obispo saludo con afecto, que está aquí entre nosotros. Desde el siglo XIII se constituye la sede de Badajoz, después de la reconquista de esta ciudad por Alfonso IX de León. Su primer obispo fue precisamente un franciscano, Fray Pedro Pérez. Siempre me impresionó que una institución como la Iglesia Católica, aun siendo tan exigente en el plano doctrinal y moral, se mantenga viva a través de los siglos. Damos gracias a Dios por haber recuperado de alguna forma la antiquísima sede de Mérida con la creación de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Nos preceden obispos santos y mártires como Paulo, Fidel, Masona y Renovato. Posteriormente en Badajoz, San Juan de Rivera. Celebramos sus memorias cada año en nuestro santoral diocesano. A San Juan de Rivera tenemos dedicado una parroquia aquí en Badajoz, y saludo al párroco también aquí presente. Como sucesores de los apóstoles, con nuestro presbiterio, en comunión con todo el colegio episcopal, juntamente con el sucesor de Pedro, nuestra misión es hacer que la Iglesia sea una y santa. La sucesión apostólica está al servicio de la unidad, de la santidad y de la catolicidad de la Iglesia.
El obispo, junto con su presbiterio, tiene como función primordial conservar la unidad y la concordia fraterna de la familia de Dios, a través sobre todo de la celebración eucarística, sacramento de unidad, sacramento de unidad. Nos pide el Señor esa atención constante del vigía para que haya verdadera concordia y amor entre todos los miembros del pueblo de Dios. Que la riqueza de la diversidad en modos y formas de vida espiritual y de apostolado no se opongan a la unidad de la Iglesia. Es el servicio que espera de nosotros el santo pueblo de Dios, al que con frecuencia se refiere el Papa Francisco, y que en nuestra archidiócesis se distingue por su nobleza, sencillez, piedad y acogida sin exclusiones. Notarás enseguida estas características propias de los extremeños, que se reflejan también como propias en esta porción del pueblo de Dios que camina en Extremadura, junto con las diócesis de Coria, Cáceres y Plasencia, a cuyos obispos saludo con especial afecto, que nos acompañan también hoy. En nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz intentamos vivir esa unidad como un tesoro precioso de Cristo y del Espíritu, por encima de todas nuestras diferencias. También con los cristianos de otras confesiones, con los cristianos de otras confesiones, de otras religiones y con todos los hombres. Solamente desde una verdadera y profunda unidad eclesial en el Espíritu del Señor Jesús podremos trabajar sinodalmente en bien del Evangelio. No obstante, el pecado que nos acecha siempre amenaza sin cesar el don de la unidad. Exhortemos siempre, como obispos y presbíteros, a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz en la Iglesia y también en la sociedad. Hemos de trabajar también como pastores por la dignidad humana de todas las personas y por la justicia social, según la doctrina social de la Iglesia, en esta tierra nuestra tan necesitada. El obispo, como sucesor de los apóstoles, junto con su presbiterio, está también y principalmente al servicio de la santidad de la Iglesia. Recordemos solo este texto luminoso de la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. Es la llamada universal a la santidad que con tanta fuerza nos ha inculcado el último concilio ecuménico. Querido José, vas a encontrar aquí muchos santos de la puerta de al lado. Encontrarás un presbiterio sencillo, sin sutiles clericalismos, cariñoso y noble, trabajador y sincero, alegre y culto, con fallos también, lógicamente, y con posibilidad de mejorar. Lo he vivido y experimentado durante estos años. Y me siento muy contento, honrado y agradecido de pertenecer ya de por vida a este presbiterio de Mérida-Badajoz. He vivido y experimentado también tantas veces esa santidad en las comunidades religiosas de vida contemplativa y de vida activa y en la vida ordinaria de muchísimos fieles normales que saben gastar su vida sirviendo a Dios y a la Iglesia sin hacer ruido, calladamente, en sus propias familias, en la educación de sus hijos, en su trabajo ordinario, en los hospitales y casas para ancianos, en los colegios, en las parroquias, en las hermandades y cofradías, en los movimientos y asociaciones apostólicas, también en la administración pública y en la vida militar. No obstante, todos los miembros de nuestra Iglesia nos reconocemos pecadores. En todos, la buena semilla del Evangelio sembrada en nosotros se entremezcla todavía con la cizaña. Por ello, miramos a nuestros santos y santas, a nuestros patronos, a San Juan Bautista, en esta catedral a él dedicada. Miramos a nuestra mártir, Eulalia, patrona de nuestros jóvenes, a San Pedro de Alcántara, a San Juan Macías, a San Juan de Rivera. La santidad de las hijas e hijos de la Iglesia es el secreto manantial de su labor apostólica. Queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestros ojos a Santa María de Guadalupe. Ella es nuestra madre y modelo. En ella la Iglesia
es ya enteramente santa. A ella encomendamos la paz, sobre todo en Tierra Santa y en Ucrania. Que así sea. Proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Confiando en la palabra del Señor, que nos ha prometido ser escuchados por el Padre, presentemos con humildad y esperanza nuestra oración. Oremos por la Iglesia, mensajera de Cristo en el mundo. Para que sepa decir a todos, con signos y palabras, quién es la buena noticia de la salvación. Oremos por el Papa Francisco. Para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios y estimule la unidad de la Iglesia. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos por nuestro arzobispo Celso. Para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo y saciado de la palabra divina, enseña adecuadamente a la Iglesia local que tienen encomendada. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos por nuestro arzobispo coadjutor José. Para que proclame valientemente entre nosotros la buena nueva del Evangelio y vele para que nuestra Iglesia se mantenga siempre en la fidelidad a Dios Salvador. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos por los presbíteros y diáconos de nuestra diócesis. Para que perseveren en su respuesta generosa y en la responsabilidad de su vocación evangelizadora. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos por todos los miembros de la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Para que su testimonio nos ayude a unirnos con firmeza a la fuente de la vida. Roguemos al Señor.
Oremos por los laicos de nuestras comunidades cristianas. Para que perseveren y crezcan en el testimonio de los valores del Evangelio en todos los ambientes en que se encuentren. Roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos por los jóvenes, especialmente los de nuestras diócesis. Oremos por los gobernantes de nuestro pueblo. Para que Dios los ilumine y fortalezca en su misión de servicio a la promoción integral de los ciudadanos por caminos de justicia, de libertad, de convivencia y de paz. Oremos por los pobres, los enfermos y los que sufren cualquier necesidad, por nuestros hermanos difuntos. Para que los que sufren descubran en Jesucristo la luz que sostenga y oriente sus vidas, y los que han muerto contemplen ya el rostro de Dios en el que creyeron, y con María, Madre de Dios, y con todos los santos, intercedan por nosotros. Señor Jesús, nos atrevemos a presentarte nuestras necesidades. Concédenos la gracia de la comunión eclesial con nuestro obispo, con los hermanos sacerdotes, con los miembros de la vida consagrada y con los fieles laicos. Te lo pedimos a ti, que eres la manifestación plena del amor de Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Eulalia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Celso, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Espíritu, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi, custodiadme, invita en eterna. Sanguis Christi, custodiadme, invita en eterna. Thank you.
Mis queridos hermanos y hermanas, llegue a todos vosotros mi saludo fraterno con las palabras que usaba San Francisco de Asís para saludar a cuantos se encontraba por el camino. El Señor os dé la paz. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Sea mi primera palabra entre vosotros, queridos hermanos y hermanas, gracias. Gracias al Señor de la vida, que me pensó, me amó, me eligió y llamó a la vida, como dice la hermana Clara. Y en tantas ocasiones, me libró de la muerte. Gracias a mi familia, hoy aquí presente, por haberme mostrado, empezando por mis padres ya difuntos, el rostro amable del Padre de las Misericordias y educado en la fe. Gracias a la provincia franciscana de Santiago y a la Orden de los Hermanos Menores, de las que formo parte, por haberme hecho crecer en los valores que hoy dan sentido a mi vida como franciscano, sacerdote y obispo. Gracias a tantas personas que he encontrado en la vida y que me sostuvieron y siguen sosteniendo todavía hoy con su cercanía y oración. Gracias al Santo Padre, el Papa Francisco, por haber sido para mí un padre, un hermano y un amigo, particularmente en momentos nada fáciles para mí, y que con este nombramiento sigue manifestando su confianza en mi persona. Gracias al Señor Nuncio de su Santidad en España, por su presencia y sus palabras. Gracias a ti, hermano Celso, por tu acogida, que desde un momento he sentido muy fraterna, y por tus palabras hoy. Gracias. Gracias al señor vicario general, al personal de la Curia Diocesana, a los canónigos de esta iglesia catedral y también de la concatedral de Mérida, a los miembros del presbiterio, a los diáconos, seminaristas y a todos los consagrados de esta archidiócesis. Gracias a todos vosotros, miembros de esta iglesia particular, amados en el Señor, hermanos y hermanas, que desde el primer momento de mi nombramiento como arzobispo coadjutor, me habéis hecho sentir en casa. Gracias de corazón. Sobre todo al clero. Deseo abrazaros a todos personalmente, conoceros de cerca y que me conozcáis. Estoy confiado en que haremos un buen camino juntos. Con vosotros, queridos hermanos y hermanas, también yo, como Pablo, con los cristianos de Roma, deseo vivamente compartir el mutuo consuelo de la fe común, la vuestra y la mía. Desde que supe que de mi nombramiento como arzobispo coadjutor de esta iglesia, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, por la gracia que os ha sido dada en Cristo Jesús, recordándoos en mis oraciones. Un gracias particular al cardenal prefecto de la congregación del dicasterio de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y a los oficiales
de este dicasterio tan numerosos hoy aquí presentes. Gracias por lo mucho que he recibido de vosotros. Gracias a los señores cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes aquí presentes, venidos de otras partes. Llegados de mi tierra natal, Galicia, particularmente de Ourense, y de otras partes de España, así como de Portugal, Italia y Ecuador. Gracias. Entre estos, un saludo particular a los obispos de esta ya amada provincia eclesiástica de Extremadura. Gracias por vuestra presencia y también pues vuestra acogida fraterna, que me la habéis demostrado ya. Con vosotros, queridos obispos de esta provincia, tendré la gracia, estoy seguro que será una gracia, trabajar y colaborar por el bien de esta iglesia que peregrina en estas tierras. Gracias al nutrido grupo de los exalumnos de Herbón, nuestro seminario menor del que provengo, por vuestra presencia y vuestra amistad. Cómo no, un gracias particular a los miembros de la Real Gaita, Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, que nos alegraron con su música a la entrada de esta celebración. Gracias a las autoridades civiles, militares y judiciales aquí presentes. Gracias a todos vosotros por vuestra cercanía, vuestra oración, que tanto necesito en estos momentos. Después de más de 10 años colaborando con el Santo Padre como arzobispo secretario del Dicasterio en el Vaticano para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el Señor, a través del Señor Papa, me envía entre vosotros, queridos hermanos, como arzobispo coadjutor y pastor. Acojo esta nueva misión no sin temor, pero con gran confianza en aquel en quien, como reza mi lema episcopal, he puesto mi confianza. Sé de quién me he fiado. Repito también hoy, sabiendo por otra parte, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy José, vuestro hermano. Este es mi gran título. Con estas palabras de José, el hijo de Jacob, también yo hoy me presento entre vosotros como hermano. Con mi pobreza y a la vez con todo lo que el Señor me ha regalado en la vida. Con mi pobreza, para que vosotros la supláis con vuestra generosidad y oración, para que el Señor me conceda, como a Salomón, un corazón dócil a su voluntad, un corazón firme, como leemos en el Salterio, para cumplir siempre sus mandatos. Consciente de lo que soy, tiendo las manos para suplicaros, besándoos los pies, en expresión del poverelo de Asís, que me acojáis con benevolencia, como hermano, como pastor, necesitado de vuestra fraterna ayuda y colaboración. En estos momentos me siento, como dice una canción que cantaban nuestros hermanos y vecinos de Portugal al divisar por primera vez Badajoz, me siento contrabandista de amor. Sí, contrabandista de vuestro amor. Y me presento
a vosotros también con los dones que la providencia me ha regalado en estos años de vida. Muchos o pocos, soy bien consciente que todos son regalo del gran limosnero del Señor. Desde este momento deseo ponerlos al servicio de todos, pues sólo así se multiplicarán. Pues no sólo hay más alegría en dar que en recibir, sino también que, como dice siempre San Francisco, es dando como se recibe. Como ya os dije en mi mensaje a la archidiócesis el día que se hizo público mi nombramiento, no os conozco como quisiera y ya os amo. Apenas acabo de llegar y ya me siento en casa. Vuestra tierra ya la siento mía. Cierto, portador, sigo haciendo referencia a esa canción de los hermanos y vecinos de Portugal al divisar Badajoz, portador de saudade y de morriña de mi tierra y de mi cultura. Pero puedo decir en verdad que ya me siento extremeño y que mi compromiso desde ahora mismo será conoceros más y mejor, para amaros más y mejor, acogeros en mi casa, en mi corazón, para sentirme cada vez más a gusto entre vosotros. Por favor, ayudadme a hacer realidad este compromiso. El Señor es mi pastor. En mi servicio a esta iglesia particular, quiero hacer realidad lo que el Papa Francisco nos pide en Fratelli Tutti. Soñar juntos, caminar juntos, elaborar proyectos juntos, trabajar juntos. El texto de la primera lectura que la Iglesia nos propone en la fiesta de Cristo Rey del Universo y también el Salmo responsorial nos marcan el camino que estamos llamados a recorrer juntos. Como pastor tengo bien claro que mi misión es la de salir al encuentro de las ovejas descarriadas, sacándolas, como dice el profeta Ezequiel, de todos los lugares donde se dispersaron. Tengo bien claro que mi misión es ir a los de cerca y a los de lejos, a las ovejas de cerca, las robustas y fuertes, para apacentarlas debidamente, y a las de lejos, a ejemplo del buen pastor que deja las 99 ovejas en el redil y va en busca de la oveja perdida, he de salir en su búsqueda y, si fuera necesario, vendar sus heridas y curar a las enfermas con el aceite de la bondad y de la misericordia. Tengo claro que como pastor estoy llamado a gastarme y a desgastarme a tiempo y a destiempo por el rebaño que el Señor me ha confiado. Caminemos juntos, hermanos y hermanas, y juntos entremos por la puerta que es Jesús. Caminemos juntos escuchando su voz y juntos reparemos nuestras fuerzas en el banquete que Él mismo nos ha preparado y saciemos nuestra hambre en verdes praderas y nuestra sed en fuentes tranquilas. Caminemos juntos y juntos entremos en la carne de los más desfavorecidos, los pobres, los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos, los privados de libertad, como nos recuerda el texto del Evangelio de esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Como iglesia que peregrina en esta amada diócesis, el Señor nos pide abrazar a Cristo leproso en todos los leprosos de nuestra sociedad, sabiendo que al final de la vida seremos examinados del amor. Y que lo que hayamos hecho a ellos, a Cristo se lo hemos hecho. Y lo que hayamos dejado de hacer a ellos, a Cristo mismo hemos dejado de hacerlo. Ayudémonos unos a otros a realizar este programa de vida que el Señor nos propone hoy. El Señor irá delante de ti, Él está contigo. No te dejará
ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Al iniciar mi ministerio episcopal en nuestra amada arquidiócesis, deseo hacerme eco una vez más de una pregunta que en más de una ocasión, hoy mismo, me han hecho algunos de vosotros. Y la pregunta es, ¿qué iglesia diocesana sueño? Permitidme que dé una primera respuesta que espero se vaya concretizando siempre, contando con vuestra ayuda a lo largo del tiempo que el Señor me conceda estar entre vosotros. Sueño con una iglesia diocesana, misionera, hacia el mundo de las periferias, una iglesia en salida, cuyo claustro sea el mundo, una iglesia que sepa escuchar las preguntas y los desafíos que nos llegan del hombre y de la mujer de hoy, y que proponga sin miedo ni arrogancia a Jesús como camino, verdad y vida. Sueño una iglesia propositiva que no se refugie en una pastoral de nostalgia del siempre se hizo así, antes bien, que se abra a una pastoral nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones, como ya nos decía San Juan Pablo II. Y desde esos postulados, priorice la pastoral familiar, sabiendo que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar, se frecuenta la escuela del perdón y el lugar más importante para transmitir la fe, y al mismo tiempo entre en una cultura que nos permita vivir la propia vida en clave vocacional, en la vida matrimonial, de especial consagración, en la vida consagrada y en la presbiteral. La pastoral familiar y la vocacional, lo he escuchado ya de algunos sacerdotes con los que me he encontrado, son ciertamente dos urgencias para nuestra comunidad diocesana. Sueño una iglesia tienda, una tienda alargada a derecha e izquierda, como dice el profeta, una iglesia familia, centrada en Cristo y descentrada por su cercanía a todos. Una iglesia inclusiva, de puertas abiertas, brazos extendidos y ojos deseosos de encuentro y de ternura, de modo que nadie se quede fuera. Sueño una iglesia diocesana cuyo nombre sea sínodo, en la que todos los que la formamos nos sepamos escuchar, para poder escuchar al Espíritu, sabiendo que todos estamos en la misma barca. Aprendamos, queridos hermanos y hermanas, la mística del encuentro. Aprendamos a caminar juntos, a soñar juntos. Sueño con una iglesia rica de espiritualidad, en la que la piedad popular, tan rica y profunda en estas tierras, sea siempre iluminada por el Evangelio. Sueño con una iglesia que nunca contraponga la fe y el compromiso social, que nunca separe Cristo, iglesia y pueblo. Sueño con una iglesia samaritana que cure las heridas de tantos que yacen medio muertos a la vera del camino, comprometida con el mundo del sufrimiento, de la vulnerabilidad y de la pobreza, que luche por curar a quienes no tienen ganas de seguir, paralizados en sus sueños, golpeados por una realidad económica y social que duele y congela el alma. Una iglesia samaritana que en estos tiempos de crisis acumuladas no permanezca como mera espectadora, sino que sea parte activa en la ayuda a todas las personas que sufren la pobreza y la exclusión, particularmente a las mujeres, a los migrantes. Juntos luchemos contra lo que muchos llaman cronificación de la pobreza. Sueño, finalmente, una iglesia comunión al estilo de la Trinidad, tejedora de diálogo, donde los jóvenes puedan profetizar y los ancianos tener visiones, como anunciaba el profeta. Sueño con una iglesia comunión
comunión entre todos los que formamos parte de esta Iglesia particular, comunión de todos con Pedro, hoy Papa Francisco, y con todos los hombres y mujeres a los que Dios ama. Levántate, camina, come y camina. Queridos hermanos, adelante, siempre adelante. Es tiempo para caminar, decía Santa Teresa. Es el momento de reavivar, reconquistar y reeditar la esperanza de los primeros tiempos, de los que nuestra Iglesia particular es bien consciente. Pasemos del sueño a los sueños. Seamos todos ministros de los sueños y no simples notarios de la realidad. Los sueños liberarán nuestra esperanza, nos ayudarán a saberla organizar, a dar carne y sangre a los gemidos del pueblo. Soñemos, aunque ello comporte aceptar el destino de la cisterna, como le sucedió al hijo de Jacob. Hermanos y hermanas, muchos son los desafíos que lanza la cultura actual a la Iglesia y también a esta porción del pueblo de Dios que peregrina en Mérida, Badajoz. El secularismo, el hedonismo, una cierta indiferencia a los valores evangélicos, indiferencia frente a los más necesitados, dificultad en la transmisión de la fe, la escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, entre otros muchos. Ante tales desafíos, podemos pensar que somos pocos y que no es el momento más propicio para la pesca. En cambio, si trabajamos con los ojos puestos en el Señor, su generosidad nos sorprenderá como sorprendió a los discípulos cuando la pesca milagrosa. En generosidad, Dios nunca, nunca se dejará vencer. Como a Elías hoy nos dice el Señor, levántate, come y camina. Y como al paralítico nos repite también a nosotros, levántate, toma tu camilla y camina. María se levantó y fue corriendo a una región montañosa. Como ella, así también nosotros, queridos hermanos y hermanas, pongámonos en camino, yo el primero. Eso sí, juntos, mano con mano, codo con codo, de dos en dos, como nos enseña el Evangelio. Reitero mi saludo y mi gratitud a todos los presentes. Entre ellos, permitidme que aún lo recuerde, a todos los hermanos franciscanos que vinieron de lejos y de cerca, a todas las consagradas, también a las contemplativas que hoy nos siguen, a todos los enfermos y enfermas que nos siguen por la televisión y los medios de comunicación, y a todos vosotros, queridos cardenales, arzobispos, obispos, sabed que aquí queda vuestra casa. Cuando queráis, el arzobispo os acogerá, abrazos abiertos y, sobre todo, yo lo sé, os acogerá este pueblo de Mérida, Badajoz, porque en acogida pocos pueden superarte. Que San Juan Bautista y Santa Eulalia nos acompañen en todo momento. Os abrazo a todos, os bendigo a todos. Yo, vuestro hermano y pastor, que quiere también ser vuestro amigo. Yo, Fray José. Gracias, hermanos. Oremos.
Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.